Con las cámaras de AgroVerdad nos vamos ahora a Calchín, localidad del departamento Río Segundo, ciudad de la cual es oriundo el campeón Julián Álvarez y en donde se realizó la tercera jornada sobre agricultura de alto desempeño organizada por la firma Charaviglio Hermanos, en la que se habló sobre nuevas tecnologías y la importancia de la capacitación de los productores para su mejor aprovechamiento, para sacarle el máximo jugo y lograr así los máximos rangos de rentabilidad. Diego Charaviglio, bueno, acaba de finalizar la tercera edición de esta jornada de agricultura de alto desempeño, que debemos decir, AgroVerdad ha tenido asistencia perfecta porque hemos venido a las tres ediciones. Y tengo que hacerte la pregunta, Diego, desde la primera, que hace 3 años que la pensaron, a esta, ¿qué es lo que ha cambiado o cuál ha sido el foco, digamos, en relación de esa primera con esta tercera que se ha hecho? Bueno, sí, la verdad que es así como decís, Fabri, asistencia perfecta en estas tres jornadas. Y bueno, a ver, creo que un poco de lo que va cambiando es lo que va madurando el mercado, ¿no? En su momento por ahí hacíamos más focos en las tecnologías que teníamos disponibles, ¿sí? ¿Cuál era la disponibilidad tecnológica que teníamos para aplicar en el proceso productivo? Y hoy vamos a hacer más foco en la información, en los datos que nos da esa tecnología y cómo podemos usar esa información para mejorar la toma de decisiones en todo el proceso productivo. Bueno, es algo que se viene viendo en las distintas encuentros jornadas, el tema de que, bueno, la tecnología ya está instalada y cada vez tenés más aplicaciones, cada vez tenés más nuevas tecnologías, pero claro, es tanto el cúmulo de información que acá lo importante es saber cómo utilizar esa información. Claro, exactamente, por ahí el desafío que teníamos en aquel momento era aprender a usar esas tecnologías, que de hecho fue por ahí el foco que nosotros le pusimos a la hora de asesorar a nuestros clientes, y hoy el verdadero desafío está en que podamos interpretar esa información que nos da la maquinaria equipada con tecnología y que esa información la sepamos interpretar, como decía, y que agreguemos valor en todo el proceso productivo a raíz de la mejora en la toma de decisiones. Maquinaria que hoy tiene adaptada tecnología que te da información al momento, o sea, la teledetección y la conectividad que tienen las máquinas hoy te permiten que cuando se está realizando la actividad ya están ingresando los datos. Exactamente. Entonces es cada vez más rápido el flujo de información, es cada vez mayor el flujo de información. Entonces el verdadero desafío que por ahí tenemos los técnicos que nos dedicamos a esto de la agricultura de precisión es interpretar esa información y poder más que nada bajar la tierra, ¿no? Es decir, para que el productor la tenga simple, la tenga analizada y de fácil interpretación y que, como te digo, que nos ayude a mejorar la toma de decisiones, principalmente agronómicas, y que agreguen valor en el proceso productivo. Diego, lo hemos escuchado a Rodolfo Di Polina, Marco Flesia, se ha hecho también eje en la comercialización en este día de hoy. Bueno, el foco que pusimos hoy básicamente está en la gestión, ¿no? En la importancia que tiene la gestión en todo el proceso productivo, no solamente en que nos enfoquemos en ser buenos productores, en ser buenos técnicos, sino también la importancia que tiene la comercialización de nuestra producción y también la importancia que tiene el ser prolijo y estar con información analizada y con información simple desde lo económico, desde lo impositivo y también desde lo financiero. Diego, para finalizar, el productor que todavía no sabe cuáles son los servicios que ustedes brindan, el asesoramiento que dan, ¿en qué se especializa Charaviglio Hermanos? ¿Cuáles son los servicios agrícolas que ofrecen y cómo puede contactarlos? Bueno, a ver, básicamente nosotros lo que principalmente nos diferencia es que enfocamos nuestra comercialización, enfocamos el asesoramiento justamente en la necesidad que tiene el productor y no vamos tanto a lo que es a la venta en sí, sino que por ahí vamos más a una venta más con asesoramiento, más una venta más con información, justamente para que el productor tenga a su disposición la forma de mejorar la toma de decisión, y creo que eso no lo que mejor nos diferencia y lo que mejor sabemos hacer.